Bienvenidos a una nueva edición de 168 Horas Televisión desde Villa Carlos Paz, para todo Punilla. El placer de estar nuevamente con ustedes. En 168 Horas Radio nos visitó el doctor Daniel Mousset, uno de los candidatos a defensor del pueblo de Villa Carlos Paz. Hay un grupo de amigos que provienen de la ONG, a través de su presidente Néstor Mateus, que somos amigos hace mucho tiempo. Me llegó la propuesta y la verdad que lo pensé muchísimo, Rubén. Tuve bastante tiempo para decidirme y bueno, esta vocación de servicio que uno tiene y la posibilidad de hacer algo por la gente me llevó a decidirme positivamente hacia este cargo, hacia esta gestión. Y a partir de allí aparecieron una serie de apoyos también importantes. Sí, la verdad, Rubén, que yo provengo de una ONG. Es una ONG que ha trabajado muchísimo con el tema del lago, donde lo preside un vecinalista. Y la verdad es que, desde el punto de vista legal, la Defensoría del Pueblo, para la inscripción, para la postulación de la misma, es necesario contar con algún partido político para tener el sello, para tener el aval. Claro. Así que nosotros, a partir de la ONG, nos paramos en ese lugar y convocamos a los distintos partidos políticos que hay. Y la verdad que fue una gran sorpresa porque tenemos un montón. Pero como una necesidad, sobre todo, de la utilización de los sellos. Sinceramente, si hubiera sido de un partido político, yo no me hubiera presentado. No lo hubiera hecho a través de un partido político. Porque considero que este cargo es apolítico, es un cargo que tiene que tener imparcialidad. Y tiene que ser absolutamente técnico. Y también considero que reúno ese tipo de condiciones. Así que a través de esa ONG y a través de estos mecanismos fue que me he presentado, Rubén. Yo no sé si no terminó siendo un error esta cláusula de que tiene que sí o sí un partido político avalar una ONG por sí sola, o un ciudadano incluso no pueda presentarse por su cuenta. Sí, comparto absolutamente con vos. Creo que es uno de los temas que va a tener que reverse en un futuro, sobre todo en la carta orgánica, porque hay mucha gente que no proviene de partidos políticos y tiene mucho interés en ocupar este tipo de cargos. Uh-huh. Y son muy capaces. Claro. Así que sí, comparto absolutamente. Inclusive el método de elección tampoco lo comparto mucho, una elección abierta, con campaña, etcétera, etcétera, cuando también se puede resolver a través del consejo, es otra posibilidad, como se hace en muchos lugares del mundo. Porque ¿qué planteas lo del consejo? Bueno, con un consenso general a través de los representantes también está la opción de elegirlo por ese mecanismo. Que no hubiera elección. Que se proponga, por supuesto, que se proponga y a través de ese mecanismo se elija. Uh-huh. Sí. Una de las cosas, y te lo tengo que preguntar, y te lo han preguntado ya 20.000 veces, es: Mousset es el candidato del oficialismo, es amigo de Avilés, es parte del Ejecutivo, Avilés lo quiere poner ahí para que no le complique la cuestión de la Defensoría. ¿Qué respondes a eso? Mira, Rubén, si lo vemos bajo ese punto de vista, también podríamos decir que la Defensoría del Pueblo tiene que ser opositora, y no es correcto. Uh-huh. No tiene que ser ni oficialista ni opositora. Sí, es muy difícil. No es difícil, no, para nada, no, en absoluto, no. Uno tiene que hacer su trabajo, Rubén, y yo vengo a hacer mi trabajo. Uh-huh. Esteban es amigo, y como tal, uno a veces a los amigos le exige el doble, el triple. Yo vengo a hacer mi trabajo y él como amigo va a cumplir conmigo lo que le solicita uno. O viceversa. Realmente yo no soy ni oficialista ni opositor. Yo soy un ciudadano que ya ha trabajado, que tiene... La verdad que yo fui honrado en el año 2012 cuando me ofrecieron la Secretaría de Salud Pública. Y nuevamente he sido distinguido y honrado a través de la ONG para postularme para este cargo. Así que yo lo valoro mucho y mi compromiso es trabajar. Uh-huh. Yo creo que la vieja política de la confrontación, del enfrentamiento, del conflicto, de la oposición por oposición, es una teoría vieja, desgastada, perimida, que no ofrece ningún tipo de ventaja para los ciudadanos y menos de Carlos Paz. Ya quedó demostrado. ¿Qué le criticas a la gestión de Lucchesi al frente de la Defensoría del Pueblo? Más que crítica, Rubén, creo que la Defensoría del Pueblo es una institución totalmente imparcial. Absolutamente imparcial.
Y en este caso se han manejado haciendo política desde la institución. O sea, el vecino iba con un problema y resulta ser que se iba, o sea, venía con un problema y se iba con dos. No me da la impresión de que se le han resuelto los temas, más que todo eso. Me parece que vamos a trabajar de otra manera, perfilado de otra manera, perfilando algunas situaciones que son prioritarias para Villa Carlos Paz, como es el lago, como es la mediación. En fin, tenemos algunos pilares como para trabajarlo y me parece que han sido muy débiles en este aspecto su trabajo, Rubén. Hablaste del tema del lago y tenés a alguien que te acompaña y que ha sido muy protagonista en ese sentido y muy crítico con la situación del lago. Sí, absolutamente. Néstor, Néstor fue el que antepuso el amparo en el año 2013. No sé si vos te recordás. Es la persona que más ha trabajado por el lago durante muchísimos años. Es un vecinalista y un defensor del medio ambiente. Y bueno, la idea que a través de la Defensoría seguir haciéndolo y posicionándonos para lograr alguna solución para este gran problema que tiene Villa Carlos Paz. Vos sos médico, es un problema la contaminación del lago. Es un problema en todo aspecto, es un problema a nivel salud, es un problema a nivel turístico, es un problema a nivel del impacto ambiental que produce, es un gran problema. Creemos que hay que trabajarlo. Creemos que esto es el producto de la desidia de muchísimos años de desinterés, desatención del mismo, y bueno, que terminamos con esta situación realmente preocupante para lo que es Villa Carlos Paz. Hay alguien que también te acompaña y hoy, bueno, varios medios le hicieron nota, que es la mediadora comunitaria Sandra Sobele, que plantea en una nota que sale hoy en el diario Carlos Paz, que se rechaza la figura de la Defensoría porque no supo construir lazos de ciudadanía. Porque la verdad es esta, muchos ciudadanos dicen, ¿para qué está la Defensoría? Y esto es una realidad, que muchos lo plantean de esta manera y otros lo ven como un gasto innecesario incluso. Sí, comparto absolutamente. Posiblemente el gasto innecesario tenga que ver con la función, con la gestión de la Defensoría del Pueblo. La verdad que nosotros venimos a proponer algo totalmente diferente, parado desde otro lugar, parado del lugar del vecino. La idea es justamente trabajar por el vecino, trabajar por el ciudadano. Hay pequeñas cosas que hacen enormes cambios para la gente, Rubén, enormes cambios. Y a veces no se trata de dinero, se trata de imaginación, se trata de trabajo. Vos has mencionado la licenciada Sandra Sobele, que es una experta en mediación, ha explicado muy bien en qué consiste y uno de los puntos fundamentales, de los pilares que nosotros vamos a trabajar. La mediación tiene que ver en todos los conflictos interpersonales que se establecen en distintas instituciones, en distintos ámbitos de trabajo, a nivel escolar, entre vecinos, a nivel vecino con instituciones. La mediación lo que evita justamente es que este tipo de conflicto termine o decante en una situación judicial. Pues es que cuando algo se judicializa, estamos en problemas. Se va para largo y el conflicto no se resuelve. Sandra es una experta y lo va a trabajar puntualmente y nosotros tenemos mucha experiencia en este pilar para hacerlo crecer. Servital Multiespacio despierta las herramientas para ser tu propia fuente de salud y bienestar. Yoga vital para niños, adolescentes y adultos. Yoga vital terapéutico para embarazadas y posparto con el bebé. Vitalis, preparación integral para la maternidad. Servital Multiespacio. Gobernador Peña, 47, planta baja, barrio Santa Rita del Lago. Teléfono 42-2444. Está abierta todo el año la pileta climatizada del Club Carlos Paz. Clases de natación para bebés, niños, jóvenes y adultos y pileta libre. Además, aquagym y acuaterapéutico. Pileta climatizada del Club Carlos Paz. Informes en Gabriela Mistral 549, Barrio La Cuesta o al teléfono 03541 156 63 139.
Compartimos ahora la segunda parte de la entrevista con el doctor Daniel Mousset, candidato al Defensor del Pueblo en Villa Carlos Paz. Llamó la atención, por lo menos a mí me llamó la atención bastante, algunas adhesiones a tu candidatura. De hecho, con una de ellas van a ir con la fórmula, digamos, política, que es la de Leo Mangol, ¿no? Y también me llamó mucho la atención la de Víctor Curbino, que apoyara, porque cuando te dicen, bueno, que vos sos el candidato del oficialismo, Curbino fue muy crítico de la gestión de Avilés y lo sigue siendo. Ahora, para los que opinan que yo soy el candidato del oficialismo, Víctor Curbino y Mangol no son justamente oficialistas, ¿eh? Han estado de la otra vereda del gobierno. Uh-huh. Sí, Mangol se sumó como un ciudadano más, al igual que Víctor. Víctor Curbino lo conozco más porque, su papá ha sido paciente mío, aparte una persona que yo admiro mucho, es un vecinalista, un gran trabajador, un excelente político. Le tengo absoluto respeto. Para mí es de gran orgullo que se sume Víctor, ¿eh? Uh-huh. Sí, decime, perdón. No, lo que decía es que se han sumado un montón de partidos, claro, políticos. Claro, eso te iba a decir, o sea, ¿quiénes más apoyan esto? Bueno, está el MID, está el socialismo, hay una fracción del PRO, hay un sector del radicalismo. O sea, tenemos un conjunto importante que se ha sumado. Y sobre todo, más que del punto de vista político, del punto de vista del vecinalismo, uh-huh, del punto de vista del ciudadano. ¿Crees que el ciudadano Carlos Paz, primero, sabe que hay una elección? ¿Sabe que es obligatoria esta elección? ¿Tiene ganas de ir a votar o hay como un desinterés general? Sí, a mí me da toda la impresión de que esto hay que publicitarlo, hay que explicarle para qué sirve la Defensoría del Pueblo. Creo que el ciudadano no conoce lo que es la Defensoría del Pueblo. Uh-huh. Es una institución de gran, gran prestigio en muchos lugares del mundo, está impuesta y hay que darle la jerarquía que tiene. Justamente el compromiso que tenemos, Rubén, es tratar de ver la posibilidad de legitimar esta institución, llevarla a lo más alto y que, bueno, para las próximas elecciones no se esté preguntando de qué se trata la Defensoría del Pueblo. Creo que la gente no lo conoce y no sabe realmente las funciones y la gestión que tiene. Uh-huh. En eso comparto absolutamente. Sí, vas, me imagino que harán algo de campaña y demás. Te encontrás con un vecino y el vecino se para delante tuyo y te dice, ¿para qué sirve la Defensoría? ¿Qué le dirías? Bueno, lo más importante de todo, yo te voy a trasladar la pregunta. ¿Vos crees que los vecinos no tienen dificultades, no tienen problemas? Uh-huh, sí, tienen múltiples problemas. Obviamente. La Defensoría, lo más importante es defender los derechos de los ciudadanos contra ciertos abusos de poder, contra ciertos servicios, observando la prestación de ciertos servicios, con conflictos, como decía recién, entre vecinos, tratando de mediar y resolverlos, pero fundamentalmente trabajar por el vecino. Muchas veces me preguntan la plataforma de la Defensoría, y la verdad es que la agenda la va a fijar el vecino, Rubén. O sea, la Defensoría va a hacer lo que el vecino quiera que sea. Realmente la posibilidad que tenemos de escucharlo, recibirlo, comprenderlo, acompañarlo y siempre decirle la verdad, siempre decirle la verdad. Y no llevarlo por otro camino o confundirlo o hacerle creer de que, bueno, es algo político y que uno no tiene incumbencia. Fundamentalmente atenderlos. Lo que más importa en esto es el trabajo. Entonces, teniendo un vecino que se lo escuche, que se lo acompañe, que se le trate de resolver su problema y se le trate de explicar verdaderamente su situación, yo creo que es ampliamente provechosa. Mira, te cuento algo que la gente no lo sabe mucho. Esta institución tiene atribuciones desde el punto de vista ejecutivo, así que tiene un presupuesto propio que permite hacer programas, encuentros, proyectos, asociaciones de tipo científicas, como para hacer reuniones. O sea, tiene una amplia gama para expresarse desde el punto de vista del proyecto ejecutivo. Tiene una atribución de tipo legislativa, o sea, permite en el Consejo Representante presentar proyectos en forma directa. Y también tiene a nivel judicial lo que se llama la legitimación procesal. O sea, vos te presentás ante un juez con una carpeta y podés iniciar un juicio y ser parte de él. Contribuir en la investigación, aportar datos, ir siguiendo el juicio de acuerdo a las manifestaciones que se vayan provocando. Uh-huh. O sea que es importantísimo.
las atribuciones son únicas en la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz. La legitimación procesal la tiene, por ejemplo, el Defensor del Pueblo de la Nación, no lo tiene el de la provincia. Así que mirá qué importante, es una herramienta muy interesante para defender y contribuir con el ciudadano, con el vecino. A vos, que cuando ves a una embarazada se te llenan los ojos de ternura y de amor por ese bebé en camino. A vos, que siempre estás dispuesto a cederle un asiento en el colectivo, a darle prioridad en una fila, o ayudarla para que no haga esfuerzo de más. A vos, que siempre preguntás de cuánto tiempo está y si ya sabes si será nena o varón. A vos, queremos pedirte que si conoces a una embarazada sin obra social, le cuentes que el gobierno de la provincia de Córdoba lleva adelante el programa de protección de la embarazada y su bebé, una iniciativa que contempla la cobertura integral durante el embarazo, con controles prenatales gratuitos en prestadores públicos y privados, la entrega de medicamentos, el acceso a la asignación por embarazo que otorga la ANSES y el suplemento nutricional de leche entera fortificada para la embarazada. No siempre las futuras mamis tienen la posibilidad de informarse, pero hay un Estado que piensa en ellas. Vos podés hacer tu parte, avisándoles que pueden sumarse en farmacias y centros de salud adheridos, SUAC del gobierno de la provincia, en la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, en cada comuna, municipio, o ingresando a equidadyempleo.cba.gov.ar. A las embarazadas sin obra social y a sus bebés por nacer, los cuidamos entre todos. Llegó a Carlos Paz Sur Rehabilitación, un centro dedicado a dar respuesta a las necesidades terapéuticas de pacientes de todas las edades, con o sin discapacidad. Para todo el Valle de Punilla, kinesiología y fisioterapia, rehabilitación neurológica y traumatológica, fonoaudiología, psicología, rehabilitación cognitiva, quiropraxia. Sur Rehabilitación, Lisandro de la Torre 743, Villa Carlos Paz. Teléfonos 03541 428050 o 351 2045060. Sur Rehabilitación, bcp@gmail.com. Punto Centro Estudio, danza jazz, contemporánea, hip hop, reggaetón, salsa, bachata y tango. Pole Dance, acrobacias y destrezas, entrenamiento en tela. Única escuela de comedia musical en Punilla, desde 3 años hasta adultos. Punto Centro Estudio, 9 de Julio y San Martín, 14, Planta Alta, Villa Carlos Paz. Teléfono 3541-603-639. Búscanos en Facebook como Punto Centro Estudio. Tercera y última parte de la entrevista en 168 Horas Radio al doctor Daniel Mousset, candidato a defensor del pueblo en Villa Carlos Paz. En Latinoamérica está en casi todos los países, menos en Chile, Uruguay y República Dominicana, todos los demás países lo tienen, y en Europa está muy establecida, en Francia, España, Italia, lo tenés, una figura reconocida. Y esto justamente viene para equilibrar un poco el poder, para evitar y para frenar un poco los abusos de poder que se dan en distintas instituciones repetidamente y en forma continuada en distintos lugares. ¿Cuál es tu opinión, bueno, del actual defensor? En parte ya lo has dicho, pero de los otros candidatos. No, los otros candidatos son excelentes, todos son excelentes, más allá, esto te lo cuento, más allá que no comparta el lineamiento del defensor actual, es una muy buena persona, una persona capaz. Tenemos formas de pensar, yo estoy en la otra vereda, totalmente diferente, y la forma de trabajar absolutamente diferente, pero todos los candidatos actualmente son excelentes, inclusive la gente que no está también, son gente capaz, y a mí me parece muy loable alguien que emprenda esta decisión de postularse a defensor del pueblo y querer hacer algo por el vecino, así que le tengo muchísimo respeto. ¿No debería haber un debate entre los candidatos para que aquellos que quieran saber las propuestas la conozcan?
es relativo, Rubén. Me parece que eso es más para usted, los periodistas, que para realmente la utilidad que tiene desde el punto de vista de la Defensoría. Yo te insisto, yo te puedo hablar que voy a trabajar en comisiones. Vamos a organizar una comisión de medio ambiente para trabajar fundamentalmente con el tema del lago, con el tema del impacto ambiental, con el tema del crecimiento de la ciudad respecto al impacto ambiental. Vamos a trabajar en una comisión de servicios públicos y vamos a tener como ítem el tema del agua, la electricidad, el gas, las cloacas, la salud pública, la recolección de residuos, en fin, todos los servicios públicos. Vamos a trabajar en una comisión de mediación, que es lo que habíamos charlado hace un rato, que es uno de los pilares importantes de lo que va a ser la gestión. Vamos a trabajar en una comisión de seguridad, tratando de proteger y defender a las víctimas del delito y también, por qué no, cuidando los ciudadanos de ciertos abusos de ciertas instituciones respecto a esto, al tema seguridad. Vamos a trabajar en la Defensoría del Turista. Claro, en fin, tenemos comisiones. O sea, vos me hablas de plataforma, más o menos es la base donde vamos a trabajar. Pero yo te insisto, Rubén, la plataforma la va a determinar el vecino, la va a determinar el ciudadano. Nosotros vamos a recibir y vamos a perfilar. Yo en el hospital municipal y en el sistema de salud en general, apenas entré en la gestión, organicé un centro de cómputo para ver cómo era la situación. O sea, cuántos partos, cuánta cirugía, cuántas consultas teníamos en distintas especialidades, cómo los pacientes que recibíamos por guardia, cuántos pacientes atendían los distintos centros de salud de la ciudad. Y a partir de la idea general estadística, fui organizando cada uno de los servicios, cada uno de los centros periféricos, cada uno de los consultorios externos de las distintas especialidades. Acá pensamos hacer lo mismo. La Defensoría, una vez que, si tenemos la suerte de ganar, vamos a tomar una mirada objetiva de qué se trata, cuáles son las necesidades del vecino y trabajar a partir de eso, Rubén. Esa es más o menos la idea. Entonces, el debate, en cierta manera, porque esto no es lo mismo que una candidatura intendente, ¿eh? Por ahí me da la impresión que algunos han confundido, creen que esto es la candidatura a un intendente, y no es así. La candidatura a la intendencia está en el 2019, amigo, ¿eh? Entonces, se puede debatir, pero la verdad es que no hay plataformas estables, sino son móviles y están sujetas a lo que va a determinar el vecino y el ciudadano. Por lo menos de nuestra óptica, Rubén. ¿Qué sería lo primero que implementarías? Que decís, bueno, hay que hacerlo ya esto. Lo en más caso de ganar, obviamente. Te decía recién, hay dos puntos que son fundamentales. A ver, la comisión de mediación tiene que empezar a trabajar automáticamente en forma urgente, porque hay muchísimos vecinos, uno habla en la calle, del cual no se les resuelven los problemas. El lago es una urgencia para nosotros, es una necesidad, es una urgencia, es prioritario. Creo que tenemos los medios, tenemos la forma, tenemos la persona capacitada, así que se puede implementar. No quiero olvidarme que dentro de la fórmula está Sandra Bohm, ha sido presidenta del Centro Vecinal de Villa del Lago, una vecinalista de muchos años y una mujer muy comprometida con lo que es la acción social, con lo que es el trabajo social. Ese es otro de los puntos que vamos a perfilar y vamos a trabajar mucho. Le vamos a hacer mucho hincapié en los grupos vulnerables. Por ejemplo, personas reducidas en su capacidad, veteranos de Malvinas. Vamos a trabajar mucho con la violencia de género. Vamos a trabajar mucho por el niño, el adolescente y ciudadanos de la tercera edad. En fin, todos los grupos vulnerables. Hay mucha gente en situación de calle. Vamos a tratar de apuntar y perfilarnos para ese ítem, Rubén. ¿Qué le dirías al vecino de Villa Carlos Paz? ¿Por qué tiene que votarte a vos y a quienes te acompañan como defensor del pueblo de Villa Carlos Paz? Mira, Rubén, la verdad que yo cuando entré en la Secretaría de Salud Pública, yo tenía un programa, tenía un proyecto, tenía pilares con los cuales iba a trabajar, tenía muy claro absolutamente todo. Pude desarrollar el 100% de lo propuesto, ¿eh? 100% de lo propuesto. Lo hemos charlado con vos en una entrevista. Realmente se me cumplieron todos los sueños, todos los anhelos. En este caso, mi propuesta es trabajar por el vecino y de las necesidades del vecino. Me voy a rodear de un grupo técnico de gran jerarquía y la idea es escucharlos, atenderlos.
Tiene mucho de parecido con la medicina esto, Rubén. Escucharlos, atenderlos, hacer un diagnóstico y tratar de acompañarlo a un resultado positivo. Y si realmente no lo tiene, con la verdad decirle o encaminarlo hacia los carriles que sean de resolución. Hasta aquí llegamos con una nueva edición de 168 Horas Televisión. Si nos querés seguir en todo momento, nuestra página web 168horascordoba.com.ar. También nos encontrás en todas las redes sociales. Un placer haber estado nuevamente con ustedes. Hasta la próxima edición de 168 Horas Televisión.